Hola chicos, espero que estén muy bien en casita. El día de hoy vamos a ver, ya sabemos que arte, pero en especial música. Y este contenido es algo muy interesante, fíjense bien. Nuestro aprendizaje esperado es relacionar los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten. Todos los días nosotros escuchamos, ¿verdad? Tenemos el sentido del oído con el que podemos escuchar si nos llama mamá o si nos llama papá o si nos llama un hermano. ¿Cómo identificamos quién nos está llamando? Ah, porque identificamos el timbre de voz, ¿verdad? Entonces decimos, ah, esa es mamá o me habla mi papá o me habla mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Eso es gracias a que escuchamos, pero también escuchamos muchas cosas. Podemos escuchar los animalitos que están allá afuera, ¿verdad? Ahorita que pasaron las fechas patrias, también escuchábamos muchos cohetes, ¿verdad? Toda la noche se escuchaban los cohetes. Y sabíamos si era un cohete chiquito o si era un cohete grandote o si era un cohete que se arrastraba en el piso. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos hace un sonido diferente, ¿verdad? Dentro de nuestra casa hay muchos sonidos. Cuando prendemos la tele, cuando están caminando en el pasillo, cuando papá ronca, ¿verdad que sí ronca? Sí, todo, todo, todo hace sonidos, ¿verdad? Y en este aprendizaje esperado que nos invita a escuchar para identificar ¿qué sonido corresponde a qué fuente? Es decir, ¿a qué cosa o qué es lo que lo provoca? Ajá. Entonces, fíjense bien, esta clase la vamos a dividir en dos. La número uno va a ser que nosotros primero vamos a escuchar y a identificar los sonidos que estamos escuchando con alguna fuente. Si bien no puedo traer aquí todos los objetos de mi casa, pues vamos a tener unas tarjetitas. Estas tarjetitas se las voy a hacer llegar a sus papitos o a su mamita. ¿Para qué? Para que también ustedes la puedan imprimir y recortar para que puedan jugar con ellas, a identificarlas y después a adivinarlas, que es nuestra segunda parte. La parte número uno entonces es identificar los sonidos y la segunda va a ser adivinarlos. ¿Por qué? Porque les voy a mandar dos audios. Uno en donde vamos a aprender cuáles son los sonidos que vamos a manejar y ya que lo hayamos aprendido, la segunda parte va a ser escuchar los sonidos y empezar a adivinar con nuestras tarjetitas cuál es el objeto que ocasiona ese sonido. Podemos jugar solitos, si estamos solitos, pero si estamos con alguien más, podemos jugar y la personita que adivine más, que tenga su tarjeta, que tenga más tarjetitas en su mano o en su poder, va a ser la que gane. ¿Les parece muy bien? Bueno, pues vamos con la primera parte. La primera parte va a ser escuchar para identificar qué cosa está ocasionando sonidos. Y el tema que damos que era sonidos en mi casa, ¿verdad? Objetos en mi casa. Entonces, iniciemos. Escuchen, por favor, con mucha atención. Así suena una alarma, ¿verdad? Puede ser una alarma o un despertador. ¡Despertador! Aspiradora. Cuando alguien se está bañando. Ducha. La ducha. Así suena cuando llaves. Manipulan las llaves. Muy bien. Está bien fácil, ¿verdad? Puerta. La puerta.
Así suena una tetera cuando está hirviendo, ¿verdad? Hierve el agua y sale el vapor haciendo ese sonido. Tetera. Ese también está fácil, ¿verdad? Es un teléfono. Teléfono, muy bien. Licuadora. Es una licuadora. Ay, qué bien, es interesante, ¿eh? Cuando le bajan al baño, este sonido es el sonido del retrete. Retrete. Cuando arrastran silla. Una silla. Cuando barremos, la escoba hace ese ruido o ese sonido. Yo creo que ese sí lo identifican cuando nos hacen palomitas, ¿verdad? Horno. Horno de microondas. Pero así suena lo que es una afeitadora eléctrica. Afeitadora eléctrica. No todos lo usan, pero así suena una afeitadora eléctrica. Oh, eso es muy interesante, eso. Cepillo de dientes. Así suena cuando nos lavamos los dientes. Secadora. Secadora. Grifo. Grifo, cuando estamos con agua, dejando correr agua. Gotera. Así suena una gotera. Lavadora. Así suena una lavadora. Platos. Cubiertos. Cuchillo. Suena chistoso. Horno. Cuando prenden un horno, se escucha así. Cuando nos hacen un huevito en sartén. El sartén. Muy bien. Sartén. Cepillo de ropa. Desodorante.
tijeras. Martillo. Lápiz. Impresora. Teléfono antiguo. Es el timbre. Los sonidos en casa. Bueno, esta grabación también se las voy a hacer llegar a través de sus papitos o de su familiar y podemos escucharlo las veces que queramos hasta que aprendamos cuáles son el sonido y de qué fuente provienen, obviamente en la imagen, ¿verdad? Porque, pues bueno, sí tenemos licuadora en casa, pero no la vamos a estar cargando en esta, ¿verdad? No, entonces vamos a jugar con nuestras tarjetitas. Las vamos a colocar para nuestra segunda parte. Vamos a colocar las tarjetitas sobre la mesa. Así, o pueden ser en desorden. Nos vamos a colocar los que vamos a jugar alrededor de las tarjetitas. Puedo ser yo solito o puedo estar con alguien más. Les vamos a poner un segundo audio. En este audio ya no dice el nombre de lo que estamos escuchando. Lo tenemos que identificar, decir en voz alta y después buscarlo para tener la tarjetita en la mano. El que tenga más tarjetitas en la mano va a ser el que va a ganar. Si yo no identifico el sonido, si estoy jugando solito y no identifico el sonido, pues no tomo la tarjetita porque yo no lo identifiqué. Y vamos a ir viendo hasta que podamos identificar todos los sonidos y tener nuestras tarjetitas en la mano. ¿Les parece muy bien? Bueno, vamos a escuchar entonces el segundo audio para pasar a esta segunda parte que va a ser adivina el sonido. ¿Sabes? Adivina los sonidos. Sonidos en casa. Este es un teléfono. Lo puedo decir primero, teléfono, y después levantarlo. Ahí están tocando la puerta, ¿verdad? Vamos a buscar la puerta y la mostramos. Ahí suena al que alguien se está bañando. Entonces, es la ducha. A mí ahí me suena que es una aspiradora. Y la aspiradora es esta. Alguien se está lavando los dientes. Entonces tenemos que buscar el cepillo de dientes. Y aquí está. Ahí le están bajando al baño, o sea, es el retrete. Y lo buscamos, retrete. Ahí alguien está agarrando unas llaves. Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Tomamos las llaves y lo mostramos.
Alguien está picando como frutitas o verduras y eso es con un cuchillo. Ahí suena que se está cayendo agua, pero poquita, entonces es una gotera. Microondas. Sí, y más porque así termina escuchándose. Entonces, tomamos el horno de microondas y lo mostramos. Tocan a la puerta, pero no le están golpeando. Ese es el timbre. Alguien se está echando desodorante. Lo buscamos y lo mostramos. Esa es con la que unos señores se quitan su barba. Es una afeitadora eléctrica. Una alarma y viene de un despertador. Y yo dije aspiradora, no pasa nada, vuelvo a escuchar los sonidos para identificarlos y no confundirme. Igual ustedes, si no identifican un sonido, no se preocupen, voy a voltear la aspiradora porque no la adiviné correctamente. Y entonces, como yo estaba jugando solita, fui volteando mis tarjetitas y entonces puedo contar cuántas adiviné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo adiviné 13 sonidos. Fue muy divertido y no importa que me haya equivocado. Si ustedes se equivocan una vez, no importa. Síganlo intentando hasta que logren los 15 sonidos que hay que adivinar. ¡Hasta luego!